Tienen toda la información actualizada en nuestra página web, en los boletines horarios de Onda Cero y en nuestro grupo de WhatsApp. Ahora llega Rocío Martínez con los deportes. Hasta mañana. El empate a 3 entre Brasil y España de amistoso solo tuvo el nombre, hubo tensión, polémica, un golazo de Olmo y un gran partido. El último antes de la lista de De La Fuente para la Eurocopa. La España de anoche nos ilusiona, el Bernabéu ovacionó a un Lamine Yamal que fue el mejor. Lo peor, los pitos a Morata. Para tres brasileños, Rodrigo y Vinicius jugaban por primera vez como visitantes en un Bernabéu donde Endrick tardó 5 minutos en marcar. Luego recibió esta visita. Carlos Alcaraz está disfrutando. Se le nota en la pista y cuando habla. En Miami va de exhibición en exhibición. Lo sufrió anoche el número 24, Musetti. Si mañana en cuartos ante Dimitrov, número 12, Carlos sigue a este nivel, no hay quien le pare. Se han ido hasta este espectacular paraje para preparar la Serie Mundial de Saltos. Está en Arabia Saudí. Ellos son dos de los mejores del mundo. Pasen y disfruten. Ya está preparada Rocío Martínez para contarles la información deportiva y después llega Roberto Brasero con la previsión del tiempo. Pasen una feliz noche. Hasta mañana. Rodri tuvo que abandonar la concentración de la selección por la muerte de su abuelo, pero volvió a tiempo para jugar ante Brasil, dedicarle 2 goles con el brazalete de capitán que le cedió Morata. Gran gesto del Atlético que le cedía la capitanía. La estrella fue Lamine Yamal, con solo 16 años, es uno de los futbolistas que más nos ilusiona. Estará seguro en la lista de De La Fuente para la Euro del 27 de mayo. Salió ovacionado del Bernabéu, también Vinicius, ¿eh? Sonaron feos, eso sí, los pitos a Morata. Tras ganar el Mundial y la Liga de Naciones, nuestra selección femenina tiene por delante 2 objetivos, los Juegos y la Eurocopa. Pues el camino a la Euro empieza el día 5 en Bélgica y el 9 en Burgos ante República Checa. Hoy, en el día en el que se ha presentado este documental, Nada es suficiente. Como está ganando tan rápido los partidos en Miami, Alcaraz le ha dado tiempo a ir a ver a los Heat ante los Warriors en la NBA, aunque es otro deporte el que ha contribuido a verle como le estamos viendo. Mañana buscará la semifinal ante el número 12 del mundo, Dimitrov. ¿Tienes ganas de llegar ya a tu destino de Semana Santa? Esto que te voy a contar te interesa, porque si viajas en coche eléctrico, con Iberdrola encontrarás puntos de recarga en las principales rutas de España y 2.000 puntos rápidos y ultrarrápidos para que puedas recargar en lo que te tomas, un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta.